Buenos días, amigos, desde la Cantabria profunda, desde la Cantabria rural. Bueno, pues aquí estamos en este martes, último martes de enero, y vamos a limpiar los corrales, las camas de los becerros. Bueno, para ello hemos preparado ya las trinchas y voy a buscar el dumper y vamos al lío. Hoy tenemos gimnasio particular, ¿eh? Si alguno os animáis, hoy que estoy aquí sola, solísima, sola, pues si alguno os animáis, pues aquí os invitamos a que vengáis. Vamos a hacer esta maniobra de alto riesgo. A ver, bueno, soy buenísima, perfecto. Bueno, a ver ahí. Vamos a darle volquete porque si no nos va a costar mucho. Igual le echo un poco más para adelante. Ahí vale. A ver, decirme. No os puedo leer, pero bueno, yo creo que ahí puede valer. Vamos a dar volquete. Ahí. Bueno, vamos a ver si ahí podemos cargar bien o le tenemos que dar un poco más de volquete. A ver. Bueno, y mirar, tengo trinchas para cinco. Bueno, para cuatro, porque una la uso yo. Esta trincha que pesa un poco más, esta que pesa un poco menos, esta que tiene ya muchos años, esta que tiene otra forma y la verde que es la que yo utilizo. Así que si aquí alguno se anima a venir ahora por la mañana, pues ahí está el tren y venir para arriba, que aquí lo que sobra es trabajo para una docena de ellos. No se da abasto, ¿eh? Da igual que madrugues que no. Y luego lo que voy a hacer es quitar las telarañas, que es en la única zona de la nave donde tengo telarañas, y la verdad es que me ponen loca. Bueno, voy a ver cuánta gente tenemos ahora en línea. 395, bueno, 397. Pues venga, vamos al lío y vamos a limpiar los corrales de los terneros pequeños y de los terneros chicos y de la Barbie y de la Nancy y de todas ellas. Y esto, pues muy sencillo. Poco a poco vamos cargando. Y esto, pues nos va a llevar un buen ratito porque, epa, pesa porque es paja mojada y no penséis que no pesa. Y igual aquí, pues hoy vamos a desatar ya el buzo, porque con el día de calor que está y encima con este esfuerzo físico, pues os podéis imaginar. Ya podemos en el mes de enero poner manga corta, ¿eh? Bueno, vamos a limpiar poco a poco. Ya veréis qué contento se pone el veterinario cuando venga y vea que los corrales están limpios. Han marchado esta mañana a hacer avisos y aquí me he quedado. Y bueno, pues creo que hoy es un buen día para limpiar la cuadra. La cuadra no, los patios, que la cuadra la limpio todos los días con la garrocha que me voy a quedar desloma. Esto con la mini pala, pues se hace muy bien, porque coges la mini pala y con dos cazaos, pues lo tienes ventilado, pero como no hay mini pala, hay brazo y riñones. Mira dónde sale una varilla, ¿eh? Del pastor. Vamos a ponerla ahí. Bueno, esto nos va a llevar un ratín, pero bueno, toda la vida se limpió así. Yo en mi casa toda la vida lo vi hacer así. No había ni mini palas ni había gaitas. Y los abuelos salieron adelante. Así que no vamos a salir adelante los demás, pues cómo.
está pegado abajo, que aunque parezca que así está, que entornamos. Poco a poco voy con ello. A ver, voy a cambiar de trincha. Voy a coger esta que es más ancha. A ver si es... ¡Uy! Se me ha salido una ternera. ¿Y por dónde se ha salido esta? ¡Ah! A ver, pasa. Pasa. Se me ha salido una ternerita. Bueno, no pasa nada, luego la meto. Bueno, esta parece que coge algo más. Espera. Voy a meterte que si no... Vale. Vale. ¿Dónde vais? Cus. A ver, lobo. A ver, que se nos ha salido esta ternera. A ver, venga. Me cachis. Vamos a poner una valla. Ahí. A ver. Vamos. Que se me salen las otras. ¡Para! ¡Wow! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! Vamos a poner... Vamos a poner aquí un corral para meterla. Porque si no, no la voy a meter, ¿eh? A ver. Bueno. ¡Ay! Todos los días algún incidente. A ver. Vale. Bueno. Quita. Quita, gorda, que estáis gordas, que partís. Quita, venga. A ver. Pasa. Pasa. Venga, ¿dónde vas tú ahora? Venga, saliendo. Venga, vamos. Bueno. Pues es lo que tiene el vivo y el directo. Es lo que tiene el vivo y el directo, pues que hay incidentes. Bueno, ya las tengo dentro, ¿eh? Ya la he metido, vamos a seguir cargando. Beethoven, ¿qué hueles ahí? Vamos a seguir cargando el dumper. Pues igual sí que salen de aquí un par de dumpers, ¿eh? No os penséis que hay más de lo que parece. Así, poco a poco vamos con ello. Esto es mejor, epa, esto es mejor que el gimnasio, ¿eh? Con esto coges una sudada de mucho cuidado. Bueno.
Bueno, vamos a descansar un poco, que ya tenemos medio dumper cargado. Y voy a hacer un invento. Voy a preparar un invento. Mirar. La vara de ir a las ferias y la escoba de barrer, porque con esta escoba voy a probar, pero calculo que no llegue. ¿Ves? No llego arriba. Voy a estirar el palo de la escoba, método casero, un poco cinta aislante, y yo creo que así ya voy a poder. Y vamos a preparar un mango más largo para poder limpiar esas telarañas, porque si hay algo que me da rabia es ver telarañas en las cuadras. Es algo que no me gusta, pero tampoco nada de nada. Así que vamos a poner un poco de cinta aislante, a ver si que haga fuerza, y vamos a quitar las telarañas de la cuadra, que me da una rabia verlas que no os podéis imaginar. Yo cuando voy a alguna cuadra de algunos, lo primero que miro es a ver cómo está de limpia y las telarañas. No soporto lo de las telarañas en las cuadras. Y bueno, pues lleva un poco de rato, pero la verdad es que una cuadra sin telarañas, aunque la verdad es que también en verano las telarañas hacen una función súper importante, porque se encargan de recoger todas las moscas y todos los mosquitos que entran en las cuadras. Y este verano, así que la primavera, que vamos a tener a la enfermedad hemorrágica encima, pues harán una función fundamental. Quieta, muchacha, que te me mueves. Bueno, pues vamos a estirar el palo, la escoba, la vamos a fijar bien para que no se me mueva. Ahí está. ¿Cómo lo veis? ¿Con esto llegaré? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno. Y ya aquí bajo. Bueno. Yo creo que ya le hemos puesto bien sujetito. Vamos a ver si podemos quitar esas telarañas que tengo ahí. A ver si llegamos ahora. Bueno, ahora perfecto. Bueno, esto se queda pegado de la paja. Ahora hay que tener cuidado con los ojos porque caen pajas y lo que peligra es que se me meta algo en el ojo. Se quedan pegadas a tope, ¿eh? Quita, Beethoven, que me tiras.
esta está pegada ahí. Ahora. Pues muy bien. Ya se me metió algo en los ojos. Ahí está. Bueno. Bueno, pues sí que hay, mirad, ¿veis? Cómo hay telarañas. Bueno, pues ha quedado bastante, bastante aproximado. Ha quedado bastante limpio. Bueno, pues vamos a seguir. Tengo que comprar unas gafas protectoras para hacer estas cosas, ¿eh? Mira, ahí se nos ha quedado una telaraña muy grande. Bueno, ahí está. Bueno, pues vamos a seguir con la trincha, que es a lo que estamos hoy por la mañana. Vamos a seguir cargando el dumper, que hay que sacar todo esto. Te digo yo que de aquí a una hora, pues lo tenga cargado. Porque aunque no os lo parezca, esto lleva su rollo, ¿eh? Bueno, pues nada, no os voy a tener aquí toda la mañana, no os voy a tener aquí toda la mañana mirando cómo saco la cama, así que me voy a ir despidiendo desde la Cantabria profunda, desde la Cantabria rural, desde la ganadería Valdelmazo. Que tengáis un feliz martes, último martes del mes de enero, y que disfrutéis del día, que no sé cómo hará en vuestros territorios, pero aquí hace un día de verano impresionante. Un beso enorme y hasta la tarde. Y si alguno hay voluntario, ya sabéis, tenemos 4 trinchas disponibles.